damos la bienvenida a una nueva tertulia cofrade, una tertulia en la que bueno, vamos a disfrutar de nuestra tradición, de nuestra cultura, también de lo que ocurre en nuestro municipio con los costaleros, con las hermandades. Y esto lo vamos a hacer antes de Semana Santa, porque en este tiempo es justo cuando se suceden los ensayos, las igualás, cuando están esas verdaderas convivencias de trabajo en las cinco hermandades de nuestro pueblo de Almonte. Hoy vamos a celebrar una nueva tertulia. Hemos tenido la tertulia de faja y costal del ayer, hemos vivido la tertulia de faja y costal de hoy, con los costaleros que actualmente hemos podido disfrutar de ellos aquí en plató, y hoy queremos hablarle de la tertulia cofrade de los costaleros del mañana. Son nuestro futuro y hoy queremos que conozcan cuál es la realidad latente de los costaleros y los capataces del paso de los niños, porque sí, tenemos un paso de los niños aquí en nuestro pueblo, y de eso vamos a hablar hoy, de por qué los costaleros, de las edades, de las costumbres, inclusive de por qué están. Vamos a hacer hoy una tertulia además divertida para contar nuestra historia, la que nos pertenece y la que además tenemos la obligación de traspasar a todos nuestros hijos y también a nuestros amigos y familiares. Y sin más, les voy a presentar. Bueno, tenemos aquí a dos capataces del Paso de los Niños, Ángel Pino y Antonio Triguero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora nos contaréis, porque no es lo mismo salir de costalero que salir de capataz. Ahora nos contaréis. Y por el otro lado, pues tengo a dos costaleros de aquí del Paso de los Niños, a Plácido López y a David Piñero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nerviosa? No, bien. No, bien, ¿no? ¿Más nervioso o menos que un ensayo? Menos. Menos. Bueno, ¿ya tenéis los ensayos? Sí. ¿Sí? ¿Ya tenéis? Venga, pues vamos a hablar de ello. Costaleros del mañana. Son los costaleros del mañana, realmente. Chicos, ¿qué edades tenéis? Plácido, David. 12. 12. 13. Y 13 años. ¿Y desde cuándo sois costaleros? Yo desde este año. ¿Desde este año? ¿Es tu primer año? Sí. Cuéntame, porque bueno, para ti es un estreno importante. Bueno, pues yo desde el año pasado quería apuntarme. ¿Sí? Y bueno, pues me contacté con los capataces y este año he empezado. Plácido, ¿qué es para ti ser costalero? Pues llevar paso. Un mérito. Un mérito, ¿no? Claro, claro. Lo es, lo es. Y aún, o sea, estás en los ensayos, pero aún no ha salido, ¿no? No, aún no hemos salido, estamos ensayando. Ensayando. Cuéntame quién es tu padrino, quién te... Bueno, pues mi padre, pues desde chico lo llevo viviendo y nada, y yo iba a los ensayos con mi padre a verlo y empezó a gustarme y desde el año pasado pues ya me quise meter. Bueno, tenemos que decir que el paso de los niños será mucho menos pesado realmente que los pasos que estamos acostumbrados a ver nuestras hermandades, pero aún así eso exige también una constancia y un trabajo. Cuéntanos, por ejemplo, ¿en qué trabajaderas vais? Yo voy en cuarto, corriente de cuarto. David, ¿y tú desde cuándo eres costalero? Yo me metí el año pasado, que a través de un amigo mío que ya lleva varios años saliendo, me pasó el número del capataz Antonio. Uh-huh. Y pues desde ahí fui a los ensayos y aquí estoy. Bueno, y la misma pregunta que le he hecho a Plácido. ¿Para ti qué es esto de ser costalero? Porque no sé si lo has visto. ¿Lo has visto también en tu casa, entre tus amigos? Mis tíos y esos salen de costalero. Y yo, pues, de mi casa desde chico hemos ido aquí al monte, a Sevilla y eso. Y esto de tener la oportunidad, porque no todos los pueblos tienen un paso de los niños, de niños. Esto de tener la oportunidad de tener un paso en los que ya empecéis a entender qué es llevar la faja y el costal, ¿qué os parece? Bueno, a mí lo más grande. ¿Lo más grande? Yo de cuando llevo, por así decirlo, en la sangre, pues a mí también es un mérito llevar un paso, ¿no? Y también seguir por la tradición de los niños para que sigan para adelante, ¿no? Que somos la cantera, es el futuro, ¿no? Claro, es así. Porque de hecho, vamos a hablar con los capataces también. De otra forma, ¿hasta qué edad? No sé que si hay una edad para entrar como costalero en los pasos en nuestras hermandades. Supongo que al menos, bueno, con 12, con 13 años no se puede entrar de costalero. No. Sois los más jóvenes que hemos tenido aquí en el plató. Pero bueno, quizás ya con 17, 18 sí, ¿no? Dependiendo también de la altura, ¿no? Supongo, claro, que, y sí, que del peso.
Pero este paso, el paso de los niños, de los que sois capaces de vosotros, sí da esa oportunidad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de la historia de este paso, del paso de los niños. ¿Dónde nace esta ilusión, este paso, y cuándo se hace realidad? Pues esto fue, no sé más o menos en qué año, pero unos niños que decidieron hacer un paso allí de Semana Santa y ellos lo pasaron como un juego. Y después pues ellos tenían un paso pequeño y un carpintero pues decidió hacerle el que está hoy en día. Y empezaron a salir por las calles y ya todos los sábados de pasión la gente salía a ver ese paso de Semana Santa. Ya pertenecía, el paso de los niños, el sábado de pasión, pertenecía un día más a la Semana Santa. Y eso a partir de 2009 se perdió, no volvió a salir más. Y en 2015 pues contactaron conmigo y yo decidí que vale, que de ayudar, y aquí estamos. ¿Y aquí estamos? 4 años ya saliendo. Y es verdad lo que dices, que ya es una realidad, que al igual que se espera la estación de penitencia de las otras hermandades, se espera el paso de niños. Vamos a hablar también de cuántos niños tiene este paso, cuántas trabajaderas tiene, inclusive, bueno, a quién lleváis. Vamos a hablar acerca de... 26, 27 niños llevaré. 26, 27 niños. ¿Cuántas trabajaderas? 5 por 3. Vale. Este año es el año que más niños tenemos. ¿Sí? Pues empezamos con lo justo, con 15, que es los que acaban en el paso, y después cada año han venido más, y este año ha sido, yo qué sé, no reconozco, porque este año han venido 26, 27 niños. ¿Pero necesitáis realmente? Claro. ¿Necesitáis toda esa cuadrilla, no? Sí. Claro. ¿Qué estación bíblica representa vuestro paso? Pues un crucificado. Es un crucificado. ¿Y qué es para vosotros llevarlo? Bueno, no tiene nada que ver el trabajo del costalero con el trabajo del capataz. No. Yo le quiero preguntar ahora a los costaleros qué sienten cuando el capataz los llama y busca sus pies y sus hombros para levantarlo, pero también quiero que me habléis como capataces. ¿Qué se siente al poder trabajar con esa cuadrilla de costaleros? Yo al mirarlo disfruto algunas veces más como capataz que como costalero. Porque Ángel, tú has sido también costalero. Sí, todavía costalero. Y eres costalero. Eres costalero, aquí eres capataz en el paso de los niños, y costalero, ¿dónde? En el cautivo. En el cautivo. Bueno, ¿sois hermanos de alguna otra hermandad? No. Me voy a hacer del Gran Poder. ¿Te vas a hacer del Gran Poder? ¿Y tú? Sí, de Sacramental y del cautivo. Sacramental y del cautivo. ¿Y en tu yo caso? De Gran Poder y del cautivo. Yo soy del cautivo y de la soledad. Bueno. Me gusta hacer esta pregunta porque vivís en distintas hermandades. Que este es realmente el sentido de esta tertulia. Que se puede disfrutar la Semana Santa no solamente una hermandad. Entiendo que además aprendéis de todas ellas. Claro. Sí. ¿Cómo se vive? Él me dice en este caso lo diferente que es ser de capataz, que lo disfruta más de capataz. ¿En tu caso? Pues yo, ya no es lo de ser capataz y sacar un paso a la calle, es la convivencia que tenemos en los ensayos, los días previos, los nervios. Yo con ellos, cuando yo estoy deseando que llegue un domingo para ensayar con ellos, porque yo con ellos me lo paso estupendamente. Y es ya la convivencia que tenemos, las amistades que creamos, todo eso. Bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué siente el costalero? Bueno, porque sois los dos, no sé si hay más capataces o no en el paso de los niños. No. Vosotros dos, ¿no? Bueno, pues ¿qué sentís vosotros cuando llama el capataz? ¿Qué sentís? No sé, porque... Mira, me han hablado algunos costaleros de que les entran nervios. Otros me han llegado a contar de que es una llamada de respeto fuerte. Otros costaleros son los que realmente dirigen el paso, o quizás los más antiguos, los que pueden hacer disfrutar además al paso en la calle. En este caso tú todavía no, ¿verdad? Porque es tu primer año, así va a ser tu primer año. Yo sí, pero, yo soy pero tú sí, en este sentido, cuéntame. Yo soy el que dirige la marcha junto a otro compañero más de que es costalero, y pues mandamos lo que es la marcha, por así decirlo, bailar el paso, para hacerlo como más bonito. ¿Y tú estás en todo el recorrido?
Bueno, Triguero y Ángel nos asignan una serie de calles para nuestro todo el recorrido. Y pues yo en mi caso tengo asignado una serie de marchas y el compañero en otra para irnos relevando. David, ¿el costalero tiene que ser obediente? Hombre, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo calificarías, además de obediente? Venga, no sé, ¿le podemos ayudar? Un costalero. ¿Tú no, claro, tú no has sido costalero, ¿no? Yo sí soy costalero. Ah, tú eres costalero. Pues me lo tiene que explicar, porque a ver cómo explicamos esto aquí en la tertulia. ¿Cómo se puede expresar esto? ¿Lo de ser costalero? Sí, lo de ser costalero. Yo creo que es una cosa muy bonita que toda la gente debería probar. Porque, ¿qué se sienten las trabajaderas? Yo creo que me contéis qué se siente. Yo siempre digo que lo que es ser costalero hay que sentirlo para saber lo que es. O sea, no se puede explicar con palabras, hay que meterse abajo de un paso, ser costalero, para tú saber lo que es eso realmente. Pues yo puedo decir que es obediente, que sí, que se acercamos un paso. Yo lo siento, al igual que Plácido, igual que ellos dos, que son costaleros, pero para explicarlo bien con tus palabras, bajo mi punto de vista, tienes que meter un paso para tú saber lo que es realmente. Que me voy a tener que meter, ¿no? Para poder contarlo, para la próxima tertulia. Me voy a tener que meter. Bueno, en este caso, bueno, ya está, pues hay que sentirlo, hay que sentirlo. Ángel, cuéntame. Cuéntame en este caso tu primer costal. No sé si recuerdas quién te ayudó, quién te lo hizo. No sé si recuerdas. ¿Lo tienes en casa? En 2013 fue la primera vez que me metí en un paso. No me acuerdo quién me lo hizo. ¿Y en tu caso? Yo fue también con 15 años en el Gran Poder y el primer costal, pues no sabría decirte lo mismo, no me acuerdo. Puede que sea hasta yo, pero no me acuerdo. Pero fue con 15 años, en el Gran Poder. Bueno, el vuestro es más reciente, ¿no? A mí no vayas a decir también que no te acuerdas porque lo habrás hecho este año, ¿no? A ver, no, cuéntame. El año pasado con mi padre. ¿Con tu padre? Que salí en el colegio, pues, era un paso, y salimos y él me lo hizo. Ah, bueno. ¿Y a ti, David? Pues, puedo que me acuerde, pero no sé, en plan, como para salir de agua y eso. Y supongo que serían las hermandades en las que habéis estado antes, ¿no? Claro, yo salí de agua en el cautivo de chico y en la burriquita también he salido algunas veces. Y pues la verdad es que no me acuerdo quién me hacía los costales. Ahora mismo en los ensayos hechos, pues a lo mejor lo hago yo, me lo hace un capataz, me lo hace alguna de las personas que van a vernos, otro costalero. Pero ahora mismo primero no sé, ahora mismo decirte. ¿Cómo se aprende esto de ser capataz? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo se aprende esto de ser capataz? Eso tiene que seguir al ladito, desde... Eso es ir a ver todos los pasos y fiarte de los capataces. Cada uno tiene su estilo, pero coger lo mejor de todo. ¿Y cómo hace trabajar a su cuadrilla un capataz? Es lo que tú dices, cada uno tiene que tener su forma de trabajar. Pero en vuestro caso, ¿qué os motiva? Hacer revivir una tradición que se ha perdido. Para mí eso. Porque esto se había perdido y nosotros lo hemos vuelto a retomar. ¿En quién os fijáis en el pueblo? ¿Quién os inspira? ¿Quién os ayuda? Porque también es importante reconocer a esos costaleros del ayer, a esos costaleros de hoy que están ahí y que dicen, esto hazlo por aquí, esto hazlo por allá, porque al fin y al cabo también os ayudan. No sé si tenéis alguien en mente que pudiéramos mencionar aquí en la tertulia, que pudiéramos nombrar. Pues yo me fío mucho en mis dos capataces de Gran Poder y en mi capataz de cautivo. Del cautivo, ¿no? Claro. ¿Irás pegaditos a ellos? Pegadito. Claro que sí. ¿Recordáis alguna llamada importante en el paso? ¿Alguna levantada emotiva para mí, para vosotros? La más bonita es la que hacemos con el cautivo del Infante Don Carlos. Que José Morales siempre dice unas palabras muy bonitas, ¿verdad? Sí. Es la más emotiva para mí. ¿Para ti? ¿En tu caso? ¿Sabrías decirme alguna, Antonio? Yo me acuerdo una en el Gran Poder, en la madrugada que salimos aquí en el Gran Poder, que Antonio Sánchez llamó porque una niña tenía cáncer, le dedicamos a levantar a ella. Eso sí que no se puede explicar, ¿que no? Eso no. No te pongo apellido de punta. Eso sí, no te voy a pedir que me lo explique porque eso sí que hay que vivirlo, ¿no? Sí. Eso sí que hay que vivirlo. Bueno, faja y costal,
Chicos, ¿qué os parece el nombre del programa? Bien. Bien, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a hablar de los ensayos. Si ya habéis comenzado con los ensayos y, sí. ¿Y cómo se están sucediendo? Pues por ahora bien, dentro de lo que cabe bien. Venga, ¿cuántos vais a tener antes de salir? Pues llevamos 4 ensayos, todavía nos quedan otros 4. 4 ensayos lleváis. Bueno, ¿y cómo son esos ensayos? Es que ensayos? Los niños vienen algunos que no saben andar ni nada. Claro. Y tenemos que enseñarles. Cada año viene nuevo y desde cuesta cero, más. Desde cero. De lo que sabemos nosotros, enseñarles. Claro, vosotros empezáis a formar a los costaleros. Entonces, es una responsabilidad. Hay ya muchos costaleros que han salido ya, que están en pasos grandes. Bueno, ¿y los niños más jóvenes, quizás, la edad que tienen ellos? Plácido y 12, 13 años. ¿Algunos con 15? ¿Y hasta cuándo ser niño en el paso de los niños? Es que algunos con 16 años eran. Algunos con 16 años ya se van saliendo para los pasos grandes. Pero todavía tenemos gente con 17 años. O sea, desde los 12 hasta los 17. 17. Claro, ya los 17 que las hermandades abren ya. La puerta. Ahí sofán ya, ya formadito, ¿no? Ya, tenemos a 2 o 3 que lo estamos aguantando, ver cómo lo aguantamos. Eso es importante. Yo decía al principio de la tertulia que no en todos los pueblos se tiene un paso de niños. Y eso es importante que lo digamos, que parece ser, y Antonio, coincido contigo en que la Semana Santa no ha sido nuestra principal devoción en nuestro pueblo, porque nosotros tenemos una fe mucho más mariana con la Virgen, pero sí tenemos una tradición cofrade que va creciendo. No ha sido a paso tan agigantado, pero sí va creciendo. Y la labor está en vosotros, en los costaleros, en los capataces más jóvenes, en los niños de aquí del pueblo. No sé qué piensan los chicos de vuestra edad. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Vuestros amigos también son costaleros? ¿Qué os dicen cuando va llegando la Semana Santa? Bueno, pues hay amigos que les gusta, otros que no, otros que no entienden por qué me meto. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y es libre de hacer lo que le parezca, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le dirías tú a esos chicos que aún no han sentido lo que es la faja y el costal? Bueno, si no le gusta, pues qué se le va a hacer, pero si no, si tampoco es que le eche atrás, porque vaya a ver pasos, si le sigue gustando, pues que... Yo a los niños que veo les digo que vaya, pruebe, que a alguno le guste, pero es que no sé si me va a gustar meterme abajo, pero me gustan los pasos, digo, ve, prueba, en un ensayo, si te gusta, pues sigue, si no te gusta, pues no pasa nada. Tan fácil como eso, ¿no? Sí. Y ya, tan fácil como eso. Bueno, 4 ensayos lleváis. Sí. ¿Por dónde ensayáis y cómo? Pues empezamos de un solar. Vamos, tenemos el paso de un solar y pues allí hay que estar una hora. ¿De quién es el solar? A ver, cuéntame. De un capatá. ¿De un capatá? No, de un costalero. De un costalero, de un costalero. ¿De quién? A ver, podemos decir. ¿Se pueden dar agradecimientos o no? De Alejandro Baño, uno de los boquillas también del paso. Del paso, de Alejandro. Sí, porque también es importante ceder cuando se ceden los espacios. Es el verdadero que nos cuesta sentimiento. Mucho trabajo. ¿A que sí? Contra un local, ¿no? Bastante. Claro, claro que sí. Bueno, y quedan 4 ensayos y. Se puede animar, ¿no? Se puede animar a la gente que no sepa cómo... Yo no sé cómo es un ensayo vuestro, creo que no he estado en ninguno, voy a tener que ir a un ensayo del paso de los niños. ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis con música? Sí, en una radio. ¿Cómo lo lleváis? A ver, contadme. Pues nosotros quedamos todos los domingos a las 5 de la tarde, nos vemos allí, estamos un rato charlando, nos hacemos el costar, damos una charla, nos metemos y empezamos allá. Unas charlas. ¿De qué charláis? A ver, cuéntame. Pues de lo que vamos a hacer ese día, lo que vamos a las cosas que a los niños les... Por ejemplo, cuando ellos tienen alguna duda, nosotros se la aclaramos. Si lo hacen algo mal, nosotros lo sacamos, se lo explicamos bien, lo volvemos a hacer. Uh-huh. Bueno, que entiendo que habéis tenido que meter dentro también, claro. Claro. Él se ríe. Él se ríe. ¿Hay mucha complicación con esto de los pies? Mucho, ¿no? Hay algunos. Vamos a explicar eso. Eso hay que explicarlo para los niños que nos estén viendo. Vamos a ver, lo de los pies. ¿Tú ya has cogido la marcha o no? Sí, poquito a poco la vamos cogiendo. Y como soy nuevo, pues habrá que aprender. Hay que aprender. Eso es lo importante, esa es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud. Porque ninguno de los que son capataces ni ninguno de los que están aquí llevan muchos años empezaron sabiendo. Hay que tener también hay que darse ese permiso.
Y esa humildad que te enseñen. Y el querer aprender. Y el querer aprender. Supongo que tendréis alguna que otra anécdota. Como tú bien me decías, la hermandad es convivencia. Y que también hay cosas que contar. No sé si hay novedades este año o no. Vamos a ver si podemos adelantar algo. Yo os pedí que no os vayáis. Vamos a poner un pequeño vídeo y volvemos en nada. 2 minutos y estamos aquí.